Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta segunda parte del segundo webinar sobre seminarios de investigaciones en arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Hoy día nos acompañan para dar un saludo inicial a toda la audiencia y especialmente a las y los estudiantes que nos van a presentar sus trabajos, la directora del Departamento de Arquitectura, profesora Gabriela Manzi Zamudio, y el director académico y de Relaciones Internacionales de nuestra facultad, profesor Daniel Opazo. Profesora Gabriela Manzi, unas palabras, por favor. Bueno, estoy muy contenta de la invitación, esta segunda vez que me invitan a este webinar, así que esta vez sí que pude venir, me invitó Pedro con anticipación. Estoy muy expectante, aparte que veo muchas caras conocidas acá, entonces me encanta ver el desarrollo que tienen los estudiantes desde ese primer año que ya dejé hace un buen rato de realizar y ver en lo que están y cuáles son las temáticas disciplinares que están dentro del ojo del huracán de los estudiantes, que me parece que es muy significativo también después para el proceso de titulación, porque muchos de estos temas se van al proceso de titulación y conforman de alguna manera como el bagaje disciplinar contemporáneo, que me parece que es muy importante. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, directora. Profesor Daniel Opazo, por favor. Bueno, muchas gracias, Pedro. Un saludo a Gabriela, a todas. Quienes están en esta sesión, a todos. También creo que es una ocasión digna de celebrar. Es muy importante que nuestra facultad difunda más y mejor lo que hacemos. Yo creo que hay gran parte, es una pena, digamos, y probablemente pasa en universidades grandes, pero nosotros, por suerte, ahora, gracias a Pedro y el apoyo de Extensión, lo estamos corrigiendo, que muchas veces no sabemos lo que hacemos nosotros mismos. Y en esa ignorancia nos perdemos de grandes cosas. Entonces, creo que el que ustedes puedan mostrarle a sus compañeras y compañeros las investigaciones que han hecho, que me imagino reflejan también la diversidad de enfoques, de temas, de aproximaciones, de métodos, etcétera, que han podido aprender y desarrollar en la facultad, es algo muy valioso. Y bueno, insisto, yo lamentablemente tengo que ir a hacer taller en este mismo momento, así que no me voy a poder quedar, pero... Nada, les deseo mucha suerte y espero estar presente en futuras sesiones que supongo Pedro seguirá impulsando. Así que felicitaciones por la iniciativa y a todos ustedes por el trabajo. Mucha suerte. Muchas gracias, Daniel. Sí, efectivamente, la idea es continuar con esto. Esta ya es la segunda vez que lo hacemos y bueno, tenemos muchos semestres por delante hasta que esto se consolide y alguien quiera y pueda tomar la posta. Estaré encantado de traspasarlo. Bien, para hoy vamos a presenciar la presentación de 6 trabajos nuevamente. Estos trabajos son ejemplos de las líneas de sostenibilidad y hábitat, políticas públicas y tecnología, ¿ya? Seminarios que fueron investigaciones, seminarios de investigación que fueron desarrollados por quienes nos acompañan. La característica común es que todos estos trabajos tuvieron distinción máxima al ser presentados ante la comisión examinadora al final del proceso del seminario de licenciatura en la carrera de arquitectura. Y bueno, quisiera recalcar nuevamente que la invitación se le hizo a todas y todos quienes obtuvieron dicha distinción y las personas que están acá son quienes aceptaron participar de esta invitación solamente. Hasta el momento no hay más filtro que ese. Ya dicho eso, vamos a partir con la primera presentación que está a cargo de Francisca Hernández Alarcón. Ella trabajó con la profesora Mariela Gaetes Reyes en la línea de sostenibilidad y hábitat. Y desarrolló una investigación titulada Accesibilidad en espacios comunes del conjunto Las Canteras de Huechuraba. Francisca, por favor, cuando quieras. Hola, voy a compartir pantalla.
Ay, me salí sin querer. Ahí sí. ¿Se ve? Se ve perfecto. Ya. Hola a todos. Soy Francisca y en primera instancia agradecer la oportunidad de poder presentar el seminario. Y antes de partir con todo, los agradecimientos para mi profe guía, María Lagaete, que un pilar muy fundamental en todo este proceso de lo que fue el seminario, tanto en el ámbito académico como en el personal, sobre todo ligado a mi acercamiento al tema, que es principalmente por mi abuela materna, la cual tercera edad tenía su vivienda y tenía casi todos los espacios anexos fuera, y por una enfermedad su vida cambió drásticamente. Acercándonos ya al problema de investigación, destacar la importancia del espacio público y el rol fundamental que todos tenemos en él, por lo que la accesibilidad al espacio público es fundamental en el derecho a la ciudad, en donde la planificación como el origen de las decisiones de diseño están enfocadas en un ideal de la población. Entonces las personas en situación de discapacidad no han formado parte de este proceso. Entonces esto invisibiliza su necesidad de prácticas espaciales y impactando en la práctica de la ciudadanía. También entendiendo el ciclo de vida que hace que cambie nuestra necesidad de práctica de movilidad, tanto en el corto como en el largo plazo, en donde los espacios y las edificaciones no reconocen este cambio, no envejecen o evolucionan junto con el habitante. Dentro de lo que es el hábitat residencial, el entorno de la vivienda es fundamental en la calidad de vida, por lo que el diseño de los espacios asociados a la vivienda no reconocen esta diversidad. Invisibiliza a las personas en situación de discapacidad, por lo que se privilegia los imaginarios idealizados de corporalidad, por lo que la accesibilidad es fundamental en el derecho a la ciudad y en la práctica de la ciudadanía, ya que el espacio público más próximo es el que está al entorno de la vivienda. Dentro del corazón del problema, los conjuntos y condominios de vivienda, los espacios comunes son esta transición entre la vivienda y el espacio público, por lo que si estos son inaccesibles, la vivienda se transforma en un lugar de confinamiento, lo que impacta la participación ciudadana de los residentes con movilidad reducida, y si estos no pueden salir de su vivienda, no pueden levantar sus demandas. Finalmente, acá abajo, la importancia de por qué es relevante el estudio de los conjuntos y condominios, y es porque por el aumento del valor del suelo, la densidad habitacional ha aumentado considerablemente. Entonces aquí también, para presentar el caso de estudio del conjunto de las canteras de Huechuraba, que está emplazado a la ladera del cerro a las canteras de Huechuraba. Como pregunta de investigación, ¿cuáles son las condiciones de accesibilidad física de los espacios comunes del conjunto de las canteras de Huechuraba que afectan a las personas con movilidad reducida? Teniendo como principal objetivo el de velar las condiciones de accesibilidad física de los espacios comunes de este conjunto que afectan a las personas con movilidad reducida. Entrando ya algo más específico de caracterizar estas condiciones con las barreras físicas y facilitadores, el efecto que estas tienen en la participación de los residentes, y finalmente analizar acciones que ha llevado a cabo la comunidad para poder solventar estas necesidades de accesibilidad. Entonces acá en primer lugar presento lo que es el conjunto, como bien su nombre indica, se divide en dos canteras, canteras 1 y canteras 2. Lo cual acá el objeto de estudio principalmente es la condición de accesibilidad que está, se resalta con el emplazamiento en pendiente y los espacios comunes, que es todo aquello desde que uno sale de la vivienda hasta el espacio público. En cuanto a la metodología, es un estudio de enfoque cualitativo, explorar y conocer la experiencia de los residentes en el espacio, y acá las técnicas de producción de datos principalmente fueron entrevistas semiestructuradas, la observación técnica en terreno, sombreo, observación etnográfica, con un levantamiento completo fotográfico y audiovisual de todos estos espacios, de cómo los residentes interactuaban con los espacios comunes del conjunto, con el levantamiento planimétrico y recopilación y análisis bibliográfico. Como acá se puede ver plasmado, la interacción de los residentes, bueno, cada uno en específico, con los espacios comunes para su posterior análisis de estos espacios. Acá podemos ver también otro, acá acompañado con fragmentos de sus entrevistas. También para poder destacar los mismos espacios del conjunto. Ya las conclusiones, las condiciones de accesibilidad son inadecuadas en el conjunto, porque acá podemos ver que la ruta accesible solamente está presente en un sector. Esto está directamente relacionado con las obras de mejoramiento que desarrollaron los residentes, excluyendo gran parte de las canteras 1. Entonces también los espacios estudiados incluyen los que están al interior de los bloques de vivienda, por lo que estos no presentan condiciones de accesibilidad, por lo que la cadena se corta. Entonces por más facilidades que se tengan para poder llegar a los bloques, siguen habiendo restricciones.
un mayor dominio de barreras espaciales por sobre los facilitadores. Los facilitadores espaciales son solamente las acciones que ha llevado la comunidad a cabo para poder mejorar la accesibilidad. En cambio, las barreras son componentes propios del conjunto, son soluciones de diseño, de origen, del proyecto que intenta solventar las condiciones del terreno, pero que están enfocadas en un ideal de corporalidad, por lo tanto no responden a reales necesidades de los residentes. Todas estas condiciones, estas malas condiciones de accesibilidad, impactan directamente en la participación, teniendo dos polaridades. En las canteras 1, como se ve en la primera imagen, un emplazamiento bastante inadecuado, arriesga la integridad física y por ende la participación de los residentes en instancias de toma de decisiones. En cambio, en la segunda, con todas estas acciones de mejoramiento que han llevado a cabo, aumenta la cantidad de participación en los proyectos que han llevado a cabo. En cuanto a las acciones de mejoramiento, favorecen a todos los residentes y también eso devela una mayor conciencia comunitaria de las diferentes realidades de los vecinos. Por lo que eso está representado en las obras de mejoramiento, ya viendo la accesibilidad como una necesidad para poder lograr una mejor calidad de vida. Entonces, un desafío futuro es la accesibilidad como para poder lograr la inclusión social ante el inminente envejecimiento de la población, donde nacen nuevas necesidades de movilidad, de cómo adecuamos el medio construido a estas nuevas necesidades, de cómo tocar flexibilidad de espacios bastante definidos y dentro de todo eso a conjuntos en donde han habitado generaciones. Y la contribución a la disciplina es visibilizar las condiciones de accesibilidad de los espacios comunes de los conjuntos de vivienda, que hasta ahora no han sido estudiadas en profundidad en comparación con los espacios públicos y el interior de la vivienda en toda esta recopilación de antecedentes, y además de destacar la importancia de la accesibilidad en el derecho a la ciudad y en el hábitat residencial. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a ti, Francisca, por tu presentación. Vamos a continuar ahora con el trabajo de Catalina Teuber. Fue guiado por la profesora María Eugenia Pallares en el área de políticas, en la línea de políticas públicas, y la investigación se titula Externalidades provocadas por la densificación en la zona rural de la ciudad de Coyhaique. Catalina, te escuchamos. Hola, ¿se ve? Se ve perfectamente. Ya, súper. Bueno, buenas tardes, profesores y compañeras presentes. Mi nombre es Catalina Teuber, mi tema de investigación sobre las externalidades provocadas por la densificación en la zona rural de la ciudad de Coyhaique. Mi motivación para realizar esta investigación fue el hecho de que tengo una cercanía con el caso, ya que soy de Coyhaique, y siempre fue un panorama familiar el salir a pasear los fines de semana por la zona rural. Y a través de los años fui notando esta densificación, que es un fenómeno muy creciente, muy rápido, por lo cual encontré pertinente estudiar. También agradecer a mi profesora María Eugenia Pallares, que sin ella nada estuviese sin decir. Para contextualizar un poco lo que está pasando, en Coyhaique mucha gente está migrando desde la ciudad hacia el campo, que es lo opuesto a lo que comúnmente conocemos, y se están asentando en predios rurales, en parcelaciones de agrado o parcelaciones de mínimo 5.000 metros cuadrados, como se les conoce, y se están densificando más allá de lo que se puede. Es por esto que mi problema de investigación, validado bajo la sobreconstrucción de la zona rural, los abusos de la normativa, ya que el artículo 55 de la ley general es el cual rige lo que se puede construir y lo que no se puede construir en la zona rural, y actualmente está siendo completamente ignorado, y también validado las externalidades, es decir, qué podría llegar a pasar si este fenómeno sigue creciendo a la velocidad en la que está creciendo, qué le podría pasar al suelo, qué le podría pasar a los factores que caracterizan a la zona rural de la ciudad de Coyhaique. Es por esto que las preguntas de investigación son las siguientes. La primera es, ¿está la zona rural de Coyhaique preparada para recibir una densificación residencial creciente? Es decir, ¿está el suelo preparado y están los servicios básicos precarios que tiene actualmente la zona rural preparados para recibir un incremento significante en las viviendas? También, ¿qué provoca la migración hacia la zona rural de la ciudad de Coyhaique? ¿Cuáles son las características que destacan en esta zona particular y por qué la gente está optando de irse de una vida más cómoda con mejores servicios desde la ciudad hacia el campo? Y si es que esta migración continúa, ¿qué pasará eventualmente con el núcleo urbano y la zona rural como tal? Es decir, ¿qué modelos dentro de la ciudad van a tener que ser modificados para abastecer las nuevas necesidades que podrían llegar a tener las personas de la zona rural? Es por esto que el objetivo principal es identificar las externalidades derivadas a la aplicación del artículo 55 de la Ley General y el artículo 2.19 de la Ordenanza General respecto a las parcelaciones de agrado o parcelaciones de mínimo 5.000 metros cuadrados en la ciudad de Coyhaique. Bajo el artículo 55 solo se pueden construir bajo tres causas, que la primera es la vivienda del propietario del predio, la segunda es la vivienda más una construcción que complemente la explotación agrícola del terreno, y la tercera es un conjunto de viviendas sociales.
Este objetivo se lleva a cabo bajo estas cuatro metodologías, que son un catastro de todas las construcciones en la zona rural para saber cuáles son los lotes que tienen construcciones que están fuera de normativa, encuestas ciudadanas para entender por qué la gente está migrando y cuáles son las condiciones de su vivienda, un análisis a la normativa para saber qué se puede hacer al respecto, y entrevistas a planificadores urbanos y arquitectos que permiten entregar una visión más técnica sobre el abastecimiento de los servicios básicos de la zona rural. Todo esto resulta en estas fichas, este es el resumen de las fichas, pero se hicieron 8 fichas en total y tuvieron 8 barrios de estudio dentro de la zona rural. Estos mapas de acá se levantan todas las construcciones de esta zona y se ven cuáles predios cuentan con irregularidades, es decir, qué predios están sobreconstruidos o con construcciones no catalogadas, y se levanta este porcentaje con irregularidades, en este caso son 59,3. Y se levanta la encuesta ciudadana, viendo si es que qué sistema de agua tienen las viviendas, qué sistema de alcantarillado tienen las viviendas, si es que las personas están familiarizadas o no con las políticas públicas que rigen su lugar. Es por esto que se concluye que la zona rural de la ciudad de Coyhaique no está preparada para seguir siendo desafectada de la manera en la que está haciendo. Es decir, este suelo no puede recibir tantas viviendas, ya que no está preparado. Los factores que caracterizan a la zona rural de Coyhaique, que es este paisaje nativo, intocado, también los factores de seguridad, ya que varios de estos barrios se encuentran inconexos, más cerrados, y prácticos, ya que la ciudad de Coyhaique es de pequeñas dimensiones, viviendo en la zona rural, aún así, aún está a unos 20 minutos de llegar al centro en auto. Todo esto se vería afectado por la densificación. También los servicios básicos se verían contaminados por el sobreuso de suelo, ya que según las encuestas ciudadanas y los datos levantados tras esta, se ve que la mayoría de las viviendas cuentan con obtención de agua a través de pozo y también sistema de alcantarillado de pozo, lo que significa que si se juntan a muchas viviendas, una al lado de la otra, con pozos y alcantarillados, el alcantarillado contaminaría las aguas subterráneas, lo que precarizaría aún más los servicios básicos que hay en zona rural. También el núcleo urbano se tendría que reubicar en la periferia para suplir necesidades de los pobladores de la zona rural, ya que la gente que comúnmente migra a la zona rural tiene un poder adquisitivo mayor a los que viven dentro del núcleo, por lo que los comercios tendrían que migrar hacia las periferias para suplir necesidades de estos nuevos pobladores. Y también se necesita una mayor fiscalización de políticas públicas para ralentizar estos procesos de densificación. Es decir, alguna política pública que, o sea, una mayor fiscalización que pueda ya sea multar o estar más al tanto de lo que se está haciendo y lo que se está construyendo para ralentizar este proceso y para poder preparar a la zona rural para poder recibir nuevos grupos de migrantes en altas densidades. En cuanto a la contribución de la disciplina, es importante recalcar que la ciudad va mucho más allá del límite urbano, la arquitectura va mucho más allá del límite urbano y las políticas públicas también van mucho más allá del límite urbano. Lo que es importante recalcar estos fenómenos que están ocurriendo y también podrían modificar los fenómenos y todos los modelos que ocurran dentro de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Catalina, por tu presentación. Vamos a continuar con la tercera presentación de hoy, a cargo de Lorena Ruiz Vázquez. Ella trabajó con el profesor Ricardo Tapia, también en la línea de investigación de políticas públicas, y la investigación que desarrolló se titula Producción del Hábitat Residencial y Vulnerabilidad 2010-2020, Comuna El Carmen, Región de Ñuble, Chile. Lorena, si eres tan amable de compartir la presentación, por favor. Hola, aquí voy a presentar pantalla. Ya. ¿Se ve bien? Ahí se ve perfecto. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Ruiz Vázquez y en seminario investigué la producción del hábitat residencial rural y vulnerabilidad 2010-2020 Comuna del Carmen, Región de Ñuble. Mi profesor guía fue Ricardo Tapia, a quien le agradezco por su apoyo durante toda la investigación. Lo que me llevó a investigar este tema fue mi cercanía con el mundo rural en mi niñez, junto con que por la pandemia estoy aquí en Ñuble, región en la que se encuentra la comuna estudiada y siendo una de las regiones con mayor índice de ruralidad. Muchas veces la forma en la que se enseña la arquitectura se centra en las grandes ciudades, limitándose solamente al contexto urbano y dejando de lado el mundo rural, por lo que investigar dentro del campo chileno busca hacer un aporte en esta disciplina. El problema nace de los antecedentes que destacan a El Carmen como una comuna inserta dentro de un contexto de vulnerabilidad, donde la dinámica de cambios físico-territoriales se deja ver por una marcada ruralidad, uso de suelo silvagropecuario, decrecimiento poblacional, acelerado envejecimiento, escaso dinamismo económico
y pobreza multidimensional. Esto transforma el hábitat residencial rural, dentro del cual la vivienda es la unidad mínima habitacional. De esto nace la pregunta de investigación. ¿Cómo influye la dinámica de cambios físico-territoriales de 2010-2020 en un contexto de vulnerabilidad en la producción del hábitat residencial rural en un caso de la comuna del Carmen, región de Ñuble? Y con el objetivo general se busca analizar dicha dinámica. La investigación se llevó a cabo según la siguiente metodología. Primeramente se identificaron tres líneas investigativas según los aspectos socioculturales, político-económico, físico-territorial, siendo este último el más importante. Los aspectos que se analizaron fueron acceso y conectividad a equipamientos y servicios, producción local y cambios medioambientales. Luego, estos aspectos se analizaron dentro del periodo 2010-2020 en un caso representativo de la comuna. Y por último, se identificó la influencia de esta dinámica en casos de estudio, que en este caso fueron 6 sitios que se entrevistaron. Para esto se analizaron documentos oficiales comunales, georreferenciación de infraestructura, más visita de terrenos. Para el análisis de los 6 casos, es decir, de los 6 sitios, se realizó una descripción detallada de cada uno que se complementó con entrevistas semiestructuradas a los propietarios y propietarias, por lo que parte de la investigación se basó sobre la opinión de los residentes que vivían en el lugar. Se llegó a la conclusión de que el campo sigue viéndose como un sector rentable para la producción, con un desarrollo desigual y excluyente, por lo que se debe buscar un equilibrio entre la producción local y el cuidado del medio ambiente. Se identificó un avance en temas de equipamientos en la comuna, una potencial nueva producción de castañas y un mal cuidado del medio ambiente. Se identificó también avances dentro del sector de Trehualemu, que es el que se investigó, pero, sin embargo, siguen existiendo problemas medulares en el hábitat residencial en ese lugar, como la deficiente disponibilidad de agua potable. Estos problemas se dejan ver en las viviendas y, por lo tanto, estas no satisfacen las necesidades básicas del hábitat, pero son adecuadas a los ojos de los habitantes. De esta forma, esta investigación contribuyó a la arquitectura, evidenciando las particularidades de un territorio, en este caso el sector de Trehualemu en el Carmen, lugar que, al igual que muchas otras localidades rurales, se han transformado a lo largo de estos años. La llegada de las nuevas producciones al territorio, los cambios del medio ambiente y la proyección de equipamiento hace necesario ir actualizando la normativa comunal. De esta forma, no solo se debe normar lo urbano, sino que se debe responder al hábitat residencial rural, donde hay diferencias medulares entre una vivienda rural y una vivienda de la ciudad. Subsidios habitacionales como el DS10 deben ser actualizados, incorporando conceptos de operatividad, por ejemplo, y funcionalidad, los que fueron trabajados en este seminario y también han sido trabajados por otros autores. En esta investigación, por lo tanto, se comprueba una vez más que la vivienda rural responde a una lógica de vida familiar, trabajo y producción, lineamientos de diseños que deben ser aplicados en las políticas públicas habitacionales. Muchas gracias, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias a ti, Lorena. Bien, vamos a continuar ahora con la presentación de Raúl Macaya, quien trabajó con el profesor Carlos Lange y desarrolló su investigación en la línea de políticas públicas. El título de la investigación de Raúl es Prácticas de autogestión que transforman espacios privados en espacios comunes, con un caso de estudio, Cerro Isla Quimey, en la comuna de San Bernardo. Raúl, cuando quieras, por favor. Buenas tardes. Voy a presentar. Bueno, como decía el profesor, la investigación se llama Prácticas de autogestión que transforman espacios privados en espacios comunes. Caso de estudio, Cerro Isla Quimey en la comuna de San Bernardo. Mi profesor guía fue el profesor Carlos Lange y este seminario se enmarca dentro de la línea de política. Aquí en esta primera imagen son las palabras claves que fueron las que más se repitieron dentro de la investigación. Solo por mencionar algunas en realidad.
Y me gustaría partir señalando un poco el origen que tiene esta investigación. Y todo se remonta al 18 de octubre de 2019, al estallido social, y al interés por estudiar este fenómeno reciente, que era cuando me tenía que enfrentar al seminario. Y en esta imagen se puede ver las asambleas territoriales surgidas post-estallido social en la ciudad de Santiago, que dan cuenta, yo creo, de manera gráfica y clara, del reclamo por tener más posibilidades de decisión en el territorio de las distintas personas de Santiago, y que esto era una cosa extendida a toda la ciudad. Sumado a eso, empieza un interés por enfocarse en trabajar con los cerros islas de Santiago, que también son una característica particular de la ciudad, y que en mi caso específico, cuento con uno súper cerca de mi casa, que es este que está aquí, el Cerro Adasme o Quimey, en la comuna de San Bernardo. De alguna manera entonces, con estas dos capas de información, yo creo que se sintetiza un poco el interés por empezar a estudiar el tema del seminario. Junto con esto, partimos reconociendo dos organizaciones que trabajaban en el Cerro Isla Quimey, desarrollando distintas actividades. Una de ellas, la primera, es Parque Quimey. En esta imagen se ve una rampa que construyeron los vecinos para poder permitir el acceso de personas con movilidad reducida a los senderos del cerro en sí mismo. Esta es la organización de las dos con las que se trabajó en el seminario, que logró como un avance mayor o acciones más significativas dentro del cerro, como la intervención directa. Y en segundo lugar, un grupo bajo la figura de Don Daniel, un adulto mayor que comienza como de manera autónoma a plantar especies nativas en una de las laderas del Cerro Quimey, y a la que después se suman otro grupo de vecinos de la comuna. Entonces, con estos antecedentes, se plantea el problema de investigación bajo la pregunta de cuál es la relevancia que tienen estas prácticas de autogestión para la transformación del Cerro de Quimey en un espacio de uso común. Esto luego se desglosa en un objetivo general y cuatro objetivos específicos. Primero, comprender la relevancia de las prácticas de autogestión desarrolladas en el Cerro Isla Quimey para su conversión en un espacio privado de uso común. Y primero, la caracterización del contexto urbano del Cerro Isla Quimey y la comuna de San Bernardo, resaltando su relevancia geográfica. Luego, identificar estas organizaciones sociales de la comuna que están trabajando directamente en el Cerro Isla Quimey, describir las prácticas de autogestión que desarrollan y distinguir nociones de poder que motiven a estas organizaciones. Así entonces, empezó a plantearse la metodología. Este seminario tiene un alcance exploratorio y descriptivo desde un enfoque cualitativo de investigación. En tanto, se trata de prácticas o fenómenos recientes, por lo tanto, en los que había que explorar. Entonces, una primera técnica que se usó fue la revisión documental, la recopilación de distintos datos y cartografías del Servicio Interno, del Instituto Nacional de Estadística, el Sistema de Indicadores de Estándares de Desarrollo Urbano, etcétera, otros, la Fundación Cerro Isla, con los que empezó a generarse material cartográfico. Luego, un levantamiento gráfico, en la elaboración y búsqueda de fotografías, principalmente. Luego, la observación en el lugar, reconocer in situ las características espaciales de este lugar, lo que se vio facilitado porque yo vivo cerca de ahí, por lo tanto había una conexión directa con esto. Luego, la conformación de un catastro con toda esta información, tomando como base las fotografías, la información que se levantó, y también una búsqueda mediante plataformas web como Facebook, Instagram, tomando en cuenta las características especiales como de pandemia, digamos, que en las que se enmarcó este trabajo. Bueno, y finalmente, la participación directa, que fue, yo creo que una de las partes más relevantes o de las que me gustaría destacar, porque tuve la posibilidad de participar directamente con una de estas organizaciones.
Bueno, y eso se tradujo en la toma de notas, en la elaboración de un cuaderno de notas, etc. Pasando directo a las conclusiones, como para no alargar tanto el desarrollo de esta presentación, las principales cosas que nos dimos cuenta fue, primero, la capacidad de unificar la infraestructura verde de la comuna de San Bernardo. Esto en relación con el primer objetivo específico. Y considerando que San Bernardo tiene 5 cerros isla, además del Cerro Quimay, y que el Cerro Quimay se ubica justamente en un espacio intermedio entre todos ellos y que por lo tanto tiene relevancia en ese sentido. Luego, la posibilidad de este mismo espacio de convertirse en un espacio común para un número creciente de población que lo circunda, que se ha ido localizando alrededor del cerro y que se relaciona estrechamente con él. Luego, con una mirada más en estas organizaciones que se tomaron como estudio, primero decir que ellas dan una señal de apurar la conversión de los cerros islas para transformarlo en espacio de uso común, aprovechando su característica natural, porque las intervienen directamente. Luego, que representan una respuesta, un hacerse cargo, por la que ningún otro actor del territorio ha apostado. Me refiero a las juntas de vecinos, a la municipalidad, o los mismos dueños del cerro. Luego, que el estallido social potencia el ímpetu de trabajo de ambos grupos. Después del estallido social, el trabajo como que se vuelve más consistente en algunos casos. Bueno, en realidad hay otras cosas como la horizontalidad, que se reparten tarea entre ellos, y algo importante es que esperan que los dueños acepten las acciones que ellos están realizando. En unas conclusiones, como metiendo como en una perspectiva más, llevándolo como un poco más al extremo, las cosas que se pueden desprender del seminario. Primero decir que hubo un acercamiento teórico interesante respecto a los conceptos de capacidad y potencia, pero que no se terminó desarrollando porque eran discusiones filosóficas que aún no estaban resueltas y que en realidad resultaban muy amplias para poder trabajar en este seminario. En esta parte me gustaría agradecer a mi profe guía, Carlos Lange, porque tuvo la paciencia de poder ir adaptando este seminario. Yo creo que es lo que más rescato del proceso, haber partido con algo y después poder transformarlo y guiarlo a que se transformara en un resultado distinto, pero bajo los mismos principios. Luego, hay una perspectiva interesante del concepto de uso común. Aquí el filósofo Giorgio Agamben, quien define la vida como un efecto político, pero que a través de una operación compleja, o la estructura de la excepción, dice él, se politiza, y interpretar esa estructura de la excepción como algo que se considera como desaprovechado, por ejemplo, que en este caso era el mismo Cerro de Quimay, estaba en las cercanías de donde viven todos estos grupos de personas que estudiamos. Finalmente, respecto a los aportes a la disciplina que se pueden hacer, primero, me parece importante destacar como el plantear temas más cercanos a la realidad de cada investigador, sobre todo en el contexto de pandemia, quizás esto después se siga extendiendo. Aquí en la imagen está don Daniel, con el grupo con el que yo pude trabajar. Y a su vez, el hecho de que se vuelve, digamos, como interesante el poner nuestra herramienta de estudio a disposición de los fenómenos que ocurren en nuestro territorio cotidiano diariamente. Que quizás luego pueden ser la base para desarrollar algunas propuestas de diseño de arquitectura, no sé, etc. Y finalmente, yo diría que plantear la participación directa como una alternativa metodológica que resultó interesante y provechosa. Y eso sería. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti. Vamos a continuar ahora con la investigación de Camila Alegría Cifuentes, quien trabajó en conjunto con la profesora María Eugenia Pallarés en la línea de tecnología, desarrollando una investigación titulada Identificación de las externalidades provocadas por los procesos de densificación en Estación Central, el caso del polígono más denso. Camila, te escuchamos, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, mi investigación se enfocó en la identificación de externalidades provocadas por los procesos de densificación en Estación Central.
y se enfocó en el polígono que presentaba una mayor densidad. Mi profesora guía fue María Eugenia Pallares, a quien agradezco mucho el apoyo que me brindó durante el proceso, ya que fue un proceso bastante estresante. Y respecto a las motivaciones para investigar este tema, estaba que resido en la comuna, por lo que he sido testigo del cambio en la imagen urbana que se ha presentado en este último tiempo y los efectos generados por la instalación de estos conjuntos. Por esto mismo, encontré necesario necesario indagar un poco más sobre el tema, porque este se estaba replicando también en otras comunas que poseían unas características normativas similares que Estación Central. Y la repercusión que tenía la instalación de estos conjuntos afectaba de manera transversal la habitabilidad de las personas. En cuanto al problema de investigación, este se centraba en la falta de previsión de la normativa genera una explotación de la productividad del suelo, específicamente del sector privado. Y en el caso de Estación Central, el problema daba cuenta de la relevancia que tenían los instrumentos de planificación, debido a que lo que se estipulara en ellos se iba a materializar en el territorio, generando conjuntos habitacionales altamente densificados que provocaban externalidades negativas en el espacio público. En cuanto a la pregunta de investigación, se planteó que cuáles eran las externalidades que generaban los procesos de densificación en la comuna Estación Central y sus potenciales medidas de mitigación. Y como objetivo general se encontraba identificar las externalidades generadas por los procesos de densificación en Estación Central junto con sus potenciales medidas de mitigación. En cuanto a la metodología de investigación empleada, esta tenía tres lineamientos principales que se pueden ver aquí que se repetían, que consistía en la revisión de fuentes bibliográficas, también tenía métodos cualitativos para así realizar el catastro de la materialización de este proceso, y también tenía métodos cualitativos en los que se enfocaban en la observación en terreno y visitas. En cuanto al análisis del proceso de densificación, primero se realizó una revisión de las fuentes bibliográficas como tesis e investigaciones destinadas a conceptualizar y explicar los modos de densificación y los efectos que tenían esto. Junto también se revisó la normativa de la Comuna de Estación Central vigentes para así identificar las variables que condicionaban este proceso. Luego se comenzó a realizar un catastro de la materialización del proceso de densificación, ya que debido al contexto de pandemia se dificultaba ir presencialmente a la municipalidad a recopilar la información necesaria. Entonces se tuvo que realizar todo eso de manera autónoma. Y en una primera instancia se recopiló y analizó los datos por medio de plataformas digitales como la Ley de Transparencia, Google Earth, para ubicar estos proyectos. Después se realizó una revisión de las fuentes bibliográficas enfocadas primero en las externalidades generadas por este proceso, específicamente en el espacio público. Y de nuevo, ya teniendo estas dos variables, se empezó con las visitas a terreno para ponerlas en práctica en el caso de estudio, para así hacer una identificación de las externalidades positivas y negativas que se estaban presentando en el polígono. Por otra parte, después, por último, se identificaron las potenciales medidas de mitigación para el proceso de densificación por medio de la Ley de Aporte al Espacio Público. Para esto también se realizaron visitas a terreno y levantamiento fotográfico, donde se reconocían los espacios públicos junto con sus tipologías, entre otras características, y se empezaban a demostrar los efectos que estaban teniendo la densificación. Luego se realizó una revisión de las fuentes bibliográficas y el análisis de la normativa de la Ley de Aporte al Espacio Público para así ver en qué circunstancias nos podrían aportar para mitigar o aminorar los efectos. Y después se realizó una evaluación de las oportunidades de mitigación que nos presentaba esta nueva ley. Como principales conclusiones de la investigación, se presenta que la Ley de Aporte al Espacio Público se consideró una oportunidad para que las municipalidades pudieran obtener ingresos y superficies para así destinarla a mejorar la calidad y cobertura de los espacios públicos, pero sin embargo esta inversión que se iba a realizar iba a depender de la cantidad de actividad inmobiliaria que existiera en la comuna. Por otra parte, el plan de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público también se presentaba como una oportunidad, y este tenía una escala comunal de diseño, pero también era necesario considerar puntos estratégicos de intervención
como en este caso las manzanas que presentaron una mayor concentración de externalidades, y así ir trabajando este instrumento en distintas escalas, interviniendo según los efectos que se necesitarán remediar. También estaba la incorporación de estos conjuntos, que era algo que ya no se podía revertir, por ende había que buscar nuevas alternativas de normativas que nos permitieran mitigar y prever las externalidades causadas por este proceso, calculando la inversión pública necesaria según las características de cada proyecto para así destinarlo a mejorar las condiciones de habitabilidad y calidad del espacio público. Por último, dentro de las contribuciones a la disciplina, podemos encontrar que por medio del levantamiento y análisis de las externalidades se logró graficar las repercusiones que el proceso de densificación ocasionó en el espacio público, específicamente en Estación Central. Y también permite que se realice una reflexión sobre la manera en la que se está llevando a cabo este proceso de densificación, donde se puede ver que se focaliza en diseñar el espacio privado antes que el público. Y por último, a través de la visualización de las externalidades, se espera incentivar a que se continúe trabajando en la investigación de posibles medidas de mitigación que permitan así aminorar los efectos de la densificación residencial en altura, para que así todos los componentes del barrio puedan funcionar de una manera articulada, mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de estos territorios. Y esa fue mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Camila, por compartir tu investigación. Bien, vamos a continuar con la investigación de Andrea Rebolledo Andonaegui, quien trabajó con la profesora Mirta Pallarés, también en la línea de tecnología. Ella nos va a presentar su investigación titulada Reciclaje como estrategia de creación de mobiliario urbano para el espacio público. Caso de estudio, Curacaví, en la región metropolitana. Andrea, cuando quieras, por favor. Estás muteada, Andrea. Ya, ahí sí. ¿Me escucho ahí bien? Sí. ¿Se ve la presentación? Sí, te escuchamos y se ve bien la presentación. Bueno, como dijo mi presentación, o sea, perdón, mi seminario trató sobre el reciclaje como estrategia de creación de mobiliario urbano para el espacio público, con caso de estudio en Curacaví dentro de la región metropolitana. Bueno, fui guiada por la profe Mirta Pallarés, que en verdad me ayudó demasiado durante todo el proceso, desde principio de año a este marzo. Fue una profe que siempre estuvo atenta a cualquier comentario y en cualquier momento se le podía solicitar su ayuda. Y bueno, el tema nace del interés de qué hacer con lo que consideramos basura, y en cuanto al caso de estudio se debe principalmente a que, bueno, vivo en Curacaví, y además que es una comuna periférica con baja población, y en el caso de comprobar como la hipótesis que yo planteaba, sería un ejemplo para cualquier otra comuna que tuviese lo más mínimo de reciclaje. Y además, como por el tema de estar en pandemia, bueno, eso igual fue como un punto de inflexión, por decirlo así, para tener como un caso cercano para poder trabajarlo de la mejor manera. Bueno, en cuanto a la pregunta de investigación, se tiene que, ¿qué se puede hacer con este tipo de objetos, específicamente como con los plásticos, y que además tenga un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad? Y como objetivo general se tuvo que investigar, o sea, se propuso investigar y analizar estrategias de reciclaje de plásticos para ser transformados en juegos infantiles, o en su defecto que fueran utilizados para mobiliario urbano, pero para plazas. Y un poco más adentro de la investigación, bueno, con las metodologías se subdividió principalmente por objetivos, que se plantearon 4 objetivos para desarrollar todo el seminario. Y cada objetivo desencadenó un capítulo que, bueno, en primer lugar se tiene que analizar sobre el reciclaje en Chile enfocado en Curacaví, y para esto principalmente se hizo una recopilación de información y de datos a través de lectura, y también se lanzó una encuesta al público de Curacaví para que pudiesen contestar como principalmente cuáles eran los materiales que ellos mismos reciclaban y cuáles le prestaban mayor atención. El objetivo 2 fue profundizar e investigar los casos de estudio de arquitectura reciclada en plazas infantiles, y para esto se desarrolló el capítulo de plástico reciclado y el espacio público. Con este se recopiló información y se analizó, bueno, principalmente esto fue a través de lecturas y entrevistas que se realizaron a
ciertas empresas que ya han hecho juegos infantiles con plástico reciclado, pero que aún no han llegado directamente a Chile. Y el objetivo 3 fue identificar una zona de Curacaví con la necesidad de mejorar una plaza de recreación infantil a través del reciclaje. Bueno, este capítulo fue como uno de los que más ahondé dentro del seminario, porque habla directamente de la comuna y, bueno, de las plazas que están dispuestas en ella. Para ello se hizo una investigación del entorno y análisis de información de Curacaví, que, bueno, fue información solicitada a la ley de transparencia, también fue información que se recopiló en terreno, y para ello, o sea, con toda esta información se realizó un catastro de plazas, en donde se conformó una ficha para cada una de las plazas, viendo las características de ella, la ubicación, las dimensiones, y también se hizo un catastro fotográfico para tener las distintas diferencias de ellas mismas físicamente, y también se lanzó una encuesta como para saber cuáles eran las plazas que más visitaba la gente y dónde, como para hacer una relación de su ubicación y sus características. Y finalmente, el objetivo 4 fue evaluar y definir posibles alternativas para alineamientos de una propuesta de diseño que incorporen el plástico reciclado como principal actor para la recreación infantil en una plaza de Curacaví. Este fue, conformó el capítulo número 4, que fueron alineamientos para posibles alternativas de diseño en plazas infantiles. Y la técnica que se utilizó para desarrollar este capítulo fue también investigación del entorno a través de recopilación de información y zonificación. Y bueno, esto fue como se desencadenó del capítulo número 3, ya que en el capítulo número 3 se elegía una plaza que pudiese ser la posible alternativa para intervenir y saber cuáles eran sus dimensiones y cuántos iban a ser los juegos que se podrían llegar a disponer que fuesen de plástico reciclado. Bueno, y esto fue a través de encuestas también y de idas a terreno. En cuanto a las conclusiones, bueno, se tuvo que todo espacio configurado como plaza infantil puede sufrir cambios que beneficien a la población. Además de que, bueno, también tengo como unas conclusiones en cuanto a lo aprendido y a lo investigado. Y en cuanto a lo aprendido son conclusiones que van de acuerdo a lo que fue más de lecturas, como por ejemplo que hay cierta tipología de plásticos como los PET, los HDPE, los LDPE, que son los más consumidos. El uso de plástico reciclado tiene grandes beneficios. Además, las plazas generan un sentido de propiedad a la comunidad, ya que si se mejora una plaza, la misma comunidad va a incentivar a otras personas para que empiecen a asistir a ella. En cuanto a las normas chilenas que son vigentes para las plazas, solamente hacen referencia a las que son de plástico virgen. La madera plástica también es una alternativa viable, más allá de solamente construir, o sea, de hacer construcciones de menor categoría. También todos los plásticos tienen distintas características, que eso queda como en evidencia dentro de todo esto. Y dentro del reciclaje la etapa más importante es la limpieza. Y en cuanto a lo investigado, el plástico reciclaje, o sea, reciclado sí es viable para lo planteado. Esto quiere decir que dentro de Curacaví sí se puede realizar una plaza únicamente con plástico reciclado. También, porque Curacaví sí recupera la cantidad de plástico necesario para ello, es decir, se recuperan alrededor de 2 toneladas de plástico, y para la plaza que se planteó solamente se requerían 1.000 kilogramos de plástico, por lo tanto se puede hacer como con creces. Además, también puede implementar como el acopio de otros plásticos y, bueno, lo más importante, a mi parecer, es que a las normas chilenas les falta una actualización en cuanto al espacio público, ya que, bueno, como se dijo, las normas chilenas solamente hacen referencia al plástico virgen y, además, o sea, esto es porque solamente aplica a la técnica del rotomoldeo. Y en verdad, durante la investigación se notó que en verdad la técnica del rotomoldeo para fabricar estos juegos era la menos factible o la menos beneficiosa al final para conformar un producto. Y bueno, Curacaví es una comuna con aspectos que aún puede mejorar, pero que está en avance. Y finalmente, con los aportes a la disciplina, se tiene al ampliarla, o sea, se puede ampliar como la gama de materiales, pero más allá de como qué tipo de materiales usar, sino como de dónde provienen esos materiales, diciendo que en verdad lo que es reciclado no es malo y que, bueno, es un producto innovador, ecológico, sustentable y además de todo eso es antivandálico. Y si es que se llega como a utilizar esto,
va a servir como para impulsar a que las normas chilenas se empiecen a actualizar y como en pos de todo esto, mejore el espacio tanto público como privado, ya que en verdad se puede usar en cualquiera de los dos ámbitos. Y esa sería mi presentación. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Quería pedir si puedes dejar de compartir la pantalla para que nos veamos ahí todos más grandes. Bien, muchas gracias a todas y todos por sus presentaciones de hoy. Nuevamente creo que demuestran el nivel que tiene y la calidad que tienen las investigaciones que ustedes desarrollan, que ustedes hacen. Al respecto, quisiera plantear una primera pregunta para empujar o gatillar la conversación con nuestra directora del Departamento de Arquitectura, que nos acompaña. ¿Ya? Y la pregunta, Gabriela, es ¿qué comentarios te merecen los resultados de las investigaciones que hemos visto, considerando que el espacio del seminario en nuestra malla curricular en la carrera de arquitectura está definido como un espacio de vacío disciplinar? Una tremenda pregunta. Es una preguntita nomás. Para es una tremenda conversar. Pregunta, sí, porque tenemos, cuando los estudiantes de seminario llegan a título, tenemos esa pregunta siempre entre nosotros de por qué el seminario de alguna manera no se ajustó más a respuestas o preguntas que derivaran más en arquitectura, más que preguntas tal vez muchas veces extradisciplinares o interdisciplinares, sobre todo en el pregrado, porque me parece que las preguntas interdisciplinares son súper necesarias en el mundo actual, o sea, es una necesidad contemporánea, pero en el pregrado y sobre todo para un seminario, de repente quedan desajustadas en torno al contexto netamente disciplinar. Pero antes que eso, quisiera felicitar a todas las investigaciones que pudimos ver hoy, que me parecieron como de muy buen nivel en cuanto a sus metodologías, de cómo entablaron los temas. No sé si tanto de cómo respondieron las preguntas, pero me gustaron mucho las preguntas primero, no sé si tanto las respuestas. Desde esa perspectiva, quiero destacar los trabajos de Camila Alegría sobre Estación Central, que me parecieron completamente atingentes a nuestra realidad, una realidad que de alguna manera está planteada por un desarrollo disciplinar con problemas de ética profunda que se derivan en una normativa perversa y en un ejercicio de la profesión también bastante perverso y que derivan en una ciudad con muchas complejidades, donde el espacio público no sé si va a lograr mitigar el problema causado por la sobredensificación de la ciudad. Me parece que ese es uno de los grandes temas que tenemos en Santiago pendientes con nuestra realidad y me parece súper pertinente, aparte de cómo lo plantea Camila, de que lo plantea a través de la normativa vigente, pero también plantea un ejercicio proyectual, porque ella muestra al final, de alguna manera, cómo se podría revertir esta situación tan poco beneficiosa para los ciudadanos y para la ciudad. Me pareció tremendamente importante. El trabajo de Andrea Rebolló en torno al reciclaje también me parece súper importante y relevante. Me parece que el reciclaje es uno de los grandes temas contemporáneos que guarda relación con el medio ambiente. Y al igual que el de Raúl Macaya, que bueno, hay varios, y el de Francisca, que me parece que plantearon temas que guardaban relación con espacio público, que es uno de los grandes temas, y tal vez dentro de la FAU, y aquí va una especie como de pequeña autocrítica, no tratamos el tema del espacio público en nuestros talleres, que me parece que se requiere el tema del espacio público, y también lo planteaba Camila, es un tema tremendamente relevante hoy día para la ciudadanía, para todos, para nuestra calidad de vida como ciudadanos urbanos y rurales. Me parece que el espacio público siendo que nuestra constitución no lo declara así, es un derecho ciudadano tremendamente relevante.
tal vez me hubiera gustado, al igual que lo que presentó Camila, que tanto Francisca como Andrea y como Raúl hubieran de alguna manera desplayado cuáles eran las posibilidades que tenía ese espacio público, no solamente quedarse como a nivel como de cómo puede ser el proceso de reciclaje o cómo la población... de Francisca Hernández de las canteras de Huechuraba, que probablemente fue un espacio que fue proyectado mucho antes de la ley de accesibilidad urbana, de la ley de accesibilidad ¿cómo uno puede revertir un conjunto que ha sido planteado antes de la ley de accesibilidad universal? Yo creo que ahí hay una respuesta, porque ¿cómo se opera en ese contexto? Que es la gran mayoría de los contextos chilenos. ¿Cómo un arquitecto se plantea esa realidad? ¿Y cómo de alguna manera propone una metodología para poder implementar un sistema de accesibilidad universal en un contexto que no está diseñado para dicho fin? Lo mismo de Raúl Macaya, me parece súper importante plantear el tema de la autogestión. Pero me hubiera encantado que hubiera planteado una metodología de autogestión para poder revertir un espacio privado en un espacio público. Me hubiera encantado que hubiéramos terminado no solamente en un cuestionamiento filosófico, sino que en cómo un arquitecto genera acción sobre un territorio. Y me parece que eso es tremendamente relevante. Los arquitectos no somos entes pasivos, como puede ser un filósofo. Somos tremendamente activos sobre nuestros contextos. Y eso les tiene que quedar súper claro. Nosotros actuamos sobre la realidad, no las observamos solamente, sino que necesitamos esa observación para poder actuar sobre ella. ¿Ya? Me hubiera encantado que Raúl hubiera generado ahí una metodología de participación ciudadana, de cómo entablar un proceso de participación ciudadana. También me parecieron súper interesantes las memorias de Catalina Toiber en realidad en relación a un problema que se nos viene después de la pandemia, de que hay una especie de fuga de la ciudad al campo, que en este caso está expresado en Coyhaique, pero esto es un problema que vamos a enfrentar post pandemia, en que la gente se está yendo de las ciudades para vivir al campo y vamos a saturar el campo con unas demandas que bueno, hay que planificar. Y en este minuto, en realidad, la gente está saliendo por necesidad o también por otro tipo de contingencias. Pero estamos poblando la ruralidad y la estamos poblando de una manera desordenada, sin planificación, y eso va a ser un problema futuro. Vamos a tener problemas de contaminación de agua y se nos viene un tremendo problema. ¿Qué es, de alguna manera, lo que... Lorena Ruiz, a través de la producción del hábitat residencial rural y el tema de la vulnerabilidad del 2010 al 2020 también nos presenta, pero esa es una realidad permanente. Lo que nosotros estamos viendo con Catalina es una realidad que se está proyectando y que está siendo una realidad a futuro, y lo que nos trae Lorena es la realidad que ya existe en este contexto de vulnerabilidad de vivienda rural familiar. La invitación, y los dejo invitados tanto porque ustedes ahora pasan, o ya no sé si pasaron ya el proceso de titulación, es cómo llevamos estas contingencias ahora a proyecto, y que me parece súper importante poder generar ese nexo entre los temas que ustedes abordaron y cómo los podemos resolver a través de la arquitectura. Pero felicitaciones a todos, me parecieron súper atingente, pertinente, todos los problemas que nos trajeron, que son nuestros problemas rurales y urbanos contemporáneos y disciplinarios. Gracias. Muchas gracias a ti, Gabriela. Quiero destacar la manera en la que has hilvanado y unido todas las temáticas presentadas, porque aquí hay un abanico, hay un espectro y hay distintas líneas de las especializaciones que ofrece la facultad a sus estudiantes, y cómo fuiste de a poco vinculándolos uno con otro con la práctica arquitectónica, ¿ya? Y se nota ahí ese sello, no solo de la práctica, sino que también de el proyecto de título. Que bueno, lo entiendo como una invitación para que todas ellas, ¿no es cierto?, y Raúl también vayan pensando en sus temas. Al respecto, no sé si hay, si alguno de ustedes quisiera comentar algo en relación a lo que acaba de decirles la profesora Mansi.
Francisca, por favor, sí. Sí, la verdad es que en primer lugar estoy muy de acuerdo con el comentario al menos sobre mi temática en específico. Encuentro súper acertado. El tema es que igual lo que me dijo, yo eso lo tomo como un paso posterior para el título. Entonces, que también por lo acotado de lo que, del enfoque que yo le estaba dando al seminario, que en verdad quizá no era del espacio público, pero sí de por debajo, entendiendo que este conjunto se replica, por ejemplo, en la situación que se vive en Valparaíso, por ejemplo, viendo la realidad nacional, de qué pasa con todas estas edificaciones tan antiguas que albergan a tanta cantidad de gente y que cómo esto puede cambiarse. Entonces, más o menos por ahí es tratar de hilar el camino para poder llegar ya a lo que sería el problema con el título. Entonces, yo estoy bastante de acuerdo y consciente de eso. Así que muchas gracias también por los comentarios. Muchas gracias a ti, Francisca. No sé si alguien más quiere comentar algo. Porque tengan por seguro que los voy a hacer comentar. O si no, al agua. Quisiera, bueno, primero que nada, dar un saludo a la gente que nos está viendo. Me informan que hay una buena cantidad de gente que ha seguido esto y que ha dejado comentarios en el link de Mundo Favo. Así que muchas gracias a todos quienes están siguiendo esta actividad. Una segunda pregunta, y esta es abierta, de carácter general para todos, que quisiera plantear, tiene siempre que ver más con el proceso educacional y con la incertidumbre que sabemos que todas ustedes sufrieron al iniciar este proceso, que lo vemos semestre a semestre con todas las nuevas generaciones. Desde ese punto de vista, quisiera consultarles a ustedes qué recomendación le harían a las personas que están por comenzar este proceso y tal vez relatar esa recomendación desde el error, ya aquel error que puede que ahora miren para atrás, se recuerden, tal vez se lo tomen con humor, ¿no es cierto? Y le dirían a alguien, por ningún motivo hagas esto. Si algo sabemos es que cuando nos equivocamos, ahí aprendemos, aprendemos mucho más que machacándonos las cosas. Así que, no sé, eso. ¿Qué sugerencia le darían a las personas que vienen a continuación? Catalina, por favor. Ya, hola. Yo quiero dar como consejo de organizarse desde el día 1 hasta el último día. O sea, tener una pauta de todos los meses, desde el día que están en encargo del seminario hasta el día que hay que entregarlo, dándose por lo menos un mes antes de la entrega para editar, arreglar, y no falta que no se encuentre con un error, pero organizarse para tener todo bien espaciado, porque no falta que uno deja todo para las últimas semanas y uno está ahí tomando café a las 4 de la mañana, escribiendo y haciendo los mapitas. Entonces, en organizarse, decir, este día voy a subir a terreno, este día, esta semana tengo esta y esta meta, o ponerse meta y organizarse todo eso. Muchas gracias, Catalina. ¿Quién más? Camila. Yo creo que mi primer consejo que les podría dar sería no entrar en pánico al principio, apenas comencemos, porque el tema va a llegar solo. Y en verdad, desde ya quizás comenzar a pensar qué es lo que nos interesa, siguiendo las distintas clases, porque en verdad uno se preocupa por el tema de la mención a veces, siendo que cualquier tema se puede tomar desde cualquier tipo de mención, y importa como el punto de vista que uno le va a dar. Y por otro lado, igual como dice la Cata, sería la constancia, porque nosotros, yo, por lo menos yo lo tomo como una suerte, haber tenido como esta instancia de tener taller y seminario por separado, porque pude dedicarle como mi tiempo propio a seminario. Pero si a ellos no les toca, igual van a necesitar una organización tremenda, porque taller siempre se termina llevando todo el tiempo, y seminario necesita su tiempo, constancia, ser constante, porque si uno no trabaja una semana, ya te atrasas un montón. Entonces, yo creo que ese sería como mi consejo para las personas que siguen con su seminario ahora. Muchas gracias, Camila. ¿Quién más se anima? Francisca, dale. En primer lugar, sería que confíen en su profe guía. Porque igual uno al principio está igual como con el miedo, la cosita de cuando se va a reunir por primera vez, quizás la discusión inicial,
pero el mensaje sería en verdad que confíen en el profe guía, en verdad 10 de 10. Y lo otro es que en base como igual a la experiencia de lo que fue todo este proceso como inicial de tomar el seminario y también del tema, por ejemplo, yo lo digo más bien por el hecho de que yo siento o creo más bien que evité un error que pudo haber sido que yo al principio había tomado la línea de tecnología. Entonces yo tenía todos los créditos para la mención con lo que correspondía a tecnología, con este mismo tema que les planteé, y claro, ahí me dijeron que quizás el tema no era tanto de la línea en la que yo estaba, con todos los créditos que ya tenía, y afortunadamente igual tenía otros de la rama de sostenibilidad, y ahí estaba la decisión de, en verdad, si desarrollar el tema como correspondía y no encasillarlo o quizás cambiarlo, modificarlo para que encaje en la línea que tenía. Entonces igual dar el mensaje de que existe esa flexibilidad y no entrar como en el pánico de tomar otro ramo y de que se puede hacer ese cambio interno y que lo desarrollen como en verdad, que lo desarrollen bien, que en verdad prioricen eso, como en base a eso. Porque me hubiese arrepentido de haberlo dejado en tecnología, sinceramente, con todo el resultado que se tuvo después. Está bien, muchas gracias, Francisca. Lorena, Andrea, Raúl, no sé si quieren aportar algo. Sí, Andrea. Yo quiero decir algo. Bueno, partiendo como con el tema de formulación, yo creo que ahí es como donde uno se tiene que permitir como cometer la mayor cantidad de errores, como por decirlo así, porque, bueno, en primera instancia a mí me pasó que quería abarcar, bueno, el mismo tema, pero visto como desde otros ámbitos y muchos temas. Entonces uno al final en verdad tiene que decidirse, como decir, ya, en verdad me va a dar el tiempo para hacer todo esto, voy a poder hacer como todo lo que quiero, a pesar de que ya quizás suene bonito y todo, pero quizás es mejor centrarse en solamente un punto, tomarlo como al 100% y desarrollarlo lo mejor posible. Y por otro lado también estoy muy de acuerdo como con lo que dijo la Cata y la Cami, de que hay que ser demasiado constante con seminario, que si uno lo deja un poquito de lado, de repente es como ya, pero esta semana me voy a dar un break, intenten no dárselo, porque igual uno pierde demasiado el hilo con estar haciendo distintas actividades. Y lo otro, en cuanto a las metodologías, yo creo que lo más importante es definirse bien como con lo que uno quiere hacer, pero como metodológicamente, o sea, no sé, si es que uno quiere plantear encuestas, por ejemplo, que intente lanzarlas lo antes posible como para tener varias respuestas y en el caso de no tener la cantidad necesaria poder replantearla y volver a tirarla y como tener como la opción y no estancarse como al final, sino siempre tener la posibilidad de mejorarlo o de profundizarlo aún más. Y eso en verdad. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias. Raúl, Lorena, no sé si quieren aportar algo. Raúl. Yo quería decir que, agregar en realidad que, porque estoy de acuerdo con lo que ya se ha dicho, que es importante también que el tema que uno encuentre sea como que les guste a uno, porque ahí está la motivación de poder hacer el trabajo. Y que para eso, al menos para mi experiencia, fue enriquecedor el poder tener como una perspectiva un poco como versátil de enfrentar el problema. Que yo lo decía un poco cuando presentaba, que como el poder partir de un tema pero poder llevarlo a otro, creo que también una posibilidad que es importante tenerla en cuenta. Cuando no hay tiempo, cuando se ve que no está como llegando a algo bueno o que ya no se puede seguir mal, yo creo que es importante eso. Perfecto, muchas gracias, Raúl. ¿Y Lorena? Sí, yo igual que Cami y Cata, como respecto a la organización y como sobre eso, mi profesor guía igual me dio como una especie de tip que era marcar yo mi propio calendario. Y también fijarse, por ejemplo, en la estructura de los otros seminarios. Al final hay generaciones pasadas que también han hecho estas mismas investigaciones y hay una cierta estructura del marco teórico, investigativo, y que uno se puede ir fijando y colocando ciertas metas
para no decir solamente acá es la entrega final y hasta acá tengo que estar bien, sino como quizás por capítulo, acá en 2 semanas tengo que completar esto. Creo que es súper importante ese tema de la organización y obviamente siempre como tratar de llevarlo lo mejor posible con taller, que en muchos casos como que lo tenemos que llevar a la mano, o a veces también se puede hacer seminario aparte. Pero eso, más que nada, como planteárselo por capítulo y no como una entrega final, porque la entrega final se ve como muy lejana y a veces como que eso es más abrumador incluso. Eso. Perfecto, muchas gracias Lorena. Yo me permití tomar algunas notas de las sugerencias que ustedes decían y quiero aprovechar que acá está la profesora Mansi, quien como todos ustedes saben guía título y bueno, tal vez uno de nuestros profesores ahí insignes en la materia. Fíjense, ustedes dijeron organizarse, mantener un calendario, mirar referentes, un poco lo que decía recién Lorena, organizarse también Catalina, no entrar en pánico, confíen en su profesor guía, permitirse cometer errores, que les guste el tema. La verdad es que mientras la escuchaba no sabía si estaban hablando del seminario o del título, que es como el proceso que van a empezar a enfrentar todos ustedes, ¿no es cierto?, dentro de poco. Pero sí, creo que apunta muy bien a la incertidumbre, ¿no es cierto? Y esa necesidad un poquitito de dominar lo desconocido. Bien, antes de terminar, estamos con 2 minutos, 3 minutos. Quisiera ofrecer la palabra por si alguien quiere dar algún mensaje final respecto de lo que ha sido este segundo seminario, webinar de seminarios de investigación en arquitectura y quisiese transmitir algún mensaje general a la audiencia. ¿Nadie? Bien, nada. Vamos entonces con el flujo nomás. Zoom y la pandemia y estamos acostumbrados. Andrea, ¿quieres decir algo? Sí, o sea, más que nada dar las gracias por la oportunidad, porque igual se me hizo como súper interesante tener la oportunidad para presentarlo, ya que en verdad, por ejemplo, si hubiésemos estado como de forma presencial, quizás más personas habrían escuchado mi seminario al momento de presentarlo, pero no se pudo y ahora está como la instancia y eso igual lo encuentro bacán, como yo creo que además de algunos casos. Qué bueno, sí, hay una historia ahí, creo que la comenté la otra vez. Y siempre con muchos colegas hemos, recuerdo de años, conversado y dicho, oye, la calidad del trabajo de los estudiantes merece que esto sea organizado, que se hagan exposiciones, se haga como algún congreso, que alguien haga algo. Bueno, un día yo dije, ya, pues, yo voy a hacer algo. Así que, nada, en ese sentido sí quiero destacar la generosidad de ustedes por haber aceptado la invitación y por venir y compartir sus trabajos. Sé que puede ser un poquito de presión extra a todas las actividades que están haciendo en paralelo, pero creo que vale la pena, es importante resaltar la calidad del trabajo que ustedes hacen. Se lo merecen a ustedes mismos, por supuesto a su familia, a sus seres queridos, y por supuesto se lo merecemos, debemos entregárselo también a la disciplina. Así que muchas gracias ya, a todas, a todos por acompañarnos. Muchas gracias por presentar sus investigaciones. Esperamos que sigan cosechando grandes frutos. Y nada, quién sabe si nos veremos en su examen de título en algún tiempo más. Que estén muy bien. ¿Eh? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Gabriela. Chao, chao. Gracias a todos, a todos. Gracias, Pedro. Igual, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias.